nuestra primera reunión con el director del Instituto Municipal del Deporte, empezar a trabajar los proyectos que se quedaron en la mesa el año pasado y a principios de este año para nosotros es muy importante. Estamos ya trabajando con EFIDEPORTE para la rehabilitación de la infraestructura deportiva aquí en el municipio. Se tienen 52 unidades deportivas pertenecientes al Instituto Municipal del Deporte y bueno, lo que estamos haciendo ya trabajando en conjunto para empezar a meter los proyectos ahí ante los diputados con el diputado Eric Morales. Ante el tema del suicidio, obviamente el deporte es una solución. ¿Qué va a hacer el Instituto Estatal del Deporte para que los jóvenes pues se vean más atraídos hacia el deporte que puedan tener problemas? Así es. Pues mira, ya tenemos un convenio con CONADE. A partir del próximo mes se va a empezar a trabajar en todo el estado. Ya nos empezamos a reunir con los diferentes directores municipales del deporte. Y ya estuvimos en La Laguna, bueno, Gómez Palacio, Lerdo. La próxima semana estamos en Canatlán, Canela, Santiago Pascuaro. También ya nos reunimos aquí con el director de la capital. Y bueno, por medio de CONADE estaremos ya teniendo una actividad diferente en las diferentes unidades deportivas sobre el tema de prevención del suicidio por medio de actividad física y deporte. Ahí es la coordinación que tiene que haber tanto gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, por lo que pues hemos pedido ahí a los directores municipales y a los encargados del deporte que nos ayuden a promover este programa, que es un programa federal, es un programa gratuito para toda la gente y bueno, pues ponernos a trabajar todos de la mano. ¿En qué consiste este programa? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, en las diferentes unidades deportivas y también en las diferentes plazas cívicas poder realizar actividad física y también tener una actividad de apoyo con la Secretaría de Salud, con el poder, la materia de prevención del suicidio y también de adicciones, por medio de psicólogos, enfermeros y bueno, sobre todo la prevención, que es algo muy importante para nosotros. El tema del presupuesto, ¿cómo les va a ir a ustedes en el 2020? Bueno, estamos ahí revisando, se tienen 12 años con el mismo presupuesto, estamos trabajando de la mano también ahí con CONADE tocando puertas para poder bajar más proyectos federales, porque bueno, la situación del presupuesto es muy, muy mala. Como se sabe a nivel nacional, pero bueno, ahí estamos trabajando proyectos para. Tenemos 18 millones de presupuesto, incluye ya la nómina, entonces todo lo demás lo estamos gestionando, estamos buscando y bueno, tenemos ya Olimpiada Nacional, tenemos, bueno, ya que cambia nombre de nacionales de CONADE, tenemos también eventos internacionales, tenemos eventos nacionales, entonces es complicado, pero bueno, estamos trabajando y gestionando para ellos.